activate, que la noche ya empezó. Mucho ambiente y mucho color, como estamos viendo en la romería de Piedrafita. Y es que hoy en Extremadura hay un montón de puntos que están celebrando el lunes de Pascua en el campo, pero es que aquí tenemos como destacado este desfile de carrozas tan llamativo. Y es que ¿cuántas carrozas son las que desfilan hoy? Bueno, pues este año la verdad que mucha gente joven se ha animado y hemos hecho 11 carrozas, la mayoría de gente joven, y bueno, muy contentas. Pero es que además este año hay novedades, que hay más premios en juego. Este año el ayuntamiento ha ofrecido más dinero a los premios, ha subido los premios de 200 euros, además de ofrecernos local y tractorista. Porque vosotros exactamente, ¿de qué vais? Pues vamos de Jasmín, Aladín y llevamos al genio también. Y la verdad que es una temática que nos han ayudado las madres también. No, es que no falta detalle. No falta detalle. Y es verdad que nos han ayudado un poco las madres porque nos costó elegir la temática, pero bueno, luego nos ha gustado y ha salido muy bien. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando la carrera? Pues llevamos 3 meses desde enero. Empezamos enero después de Navidad, aunque hay que decir que siempre se empezaban en cuaresma, cuando empezaba la cuaresma, se empezaban, pero ya cada vez se empiezan antes porque son más trabajadas, son más elaboradas, más trabajadas. Porque es que aquí además, aparte de extremeños, viene muchísima gente de fuera. Viene mucha gente de fuera, este pueblo atrae a mucha gente forastera y estos días más, porque viene mucha gente de los alrededores y... A lo grande. Esta carroza me ha encantado, pero vamos a conocer alguna más. Por aquí estoy viendo otra carroza que van de marineros y de capitanes. ¿Cuántos años lleváis vosotros participando? 34, 36 por lo menos. ¿Vosotros creéis que tenéis todas las papeletas para ganar este año? Que hay muchas novedades, muchos premios. Este año creemos que vamos a quedar entre los 4 primeros, creemos. Porque hay carrozas muy bonitas, nosotros nos hemos descuidado un poco, pero por colaborar, que no se pierda la fiesta. Y bien. ¿Pero cuánto tiempo lleváis preparando esta carroza? Que es que no le falta detalles. Sobre 4 meses o por ahí. Somos todos padres de familia, con 3 hijos, trabajando mujeres, hombres, vamos por la noche, nos acostamos, los fines de semana que no trabajamos damos 14 horas en la carroza, que esto se piensa que la gente no es nada más que sacar la carroza y vámonos, no, esto es... Esto es impresionante, si no conocéis extremeño, una fiesta de este tipo, la romería de Piedrafita, ya sabéis que tenéis hoy cita asegurada el lunes de Pascua en Campanario.